Agenda de objetivos, lección 3. La experiencia de testificar de Jesucristo. Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán. Y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Dios te ama y te ama con un amor del cual no sabes nada al respecto, porque no hay amor humano comparable al amor divino. Dios te ama, Él quiere perdonarte, Dios quiere una relación contigo. No importa cuánto te quieras alejar de Dios, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Tiene sus ojos sobre ti, te ve. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y tú como persona eres importante para Dios. La Biblia dice que Dios tiene enumerado cada cabello de tu cabeza. Cada momento de tu vida es observado por Dios. Por Dios. Dios está escuchando y Dios te ama. Él es tu amigo. Él te abrazará. Él te entiende, te contesta y comprende tus problemas. Dios te ama y la Biblia dice que Él envió a su Hijo del cielo a esta tierra por ti. Jesucristo vino a la tierra para llevarse tus pecados a la cruz. Y Él hubiese muerto aunque fueses la única persona en la tierra. Él te ama. Jamás se te olvide que Él te ama. Te ama, te ama, te ama, te ama. Cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, lo hizo por ti. Tanto así nos ama. La Biblia dice, te amaré con un amor infinito por siempre. Por siempre, por siempre y por siempre y para siempre. Dios te ama. Y Dios tiene un plan para tu vida. Pero aquí está el problema. Somos pecadores y estamos separados de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? De mi vida en este planeta. Muchos pasan por la vida insatisfechos, sin un objetivo, buscando. Un lienzo en blanco está esperando para que pintemos un dibujo en nuestro propósito. ¿Qué quiere decir todo esto? Una vez se dijo que había un gran vacío en todos nosotros. Buscamos muchas cosas para llenarnos. Amigos, modas, falsedades, fornicación y la fachada de la droga y sus fantasías. Pero sígueme. Sígueme hasta el borde de un abismo donde muy dentro y muy profundamente todos sabemos que falta algo. Desde el momento que Dios trajo al hombre a la existencia y lo hizo con sus propias manos y su propia imagen, su plan era para que el hombre y él fueran uno. El creador y su creación conviviendo juntos en una bella armonía. Suena perfecto, ¿no es así? Entonces, ¿qué pasó? El pecado. El pecado nos confundió. El pecado abrió este vacío. El pecado nos alejó de nuestros amigos. El pecado nos alejó de él. Y por muchos siglos, nosotros los seres humanos hemos intentado hacer un puente en esta creciente brecha con filosofías y religiones. A menudo buscamos más soluciones, pero las divisiones se hicieron muchas y se instalaron tanto en nosotros que Dios nos sacudió y pareciera que la humanidad estuviese condenada. Necesitaba drogas a diario. Inmediatamente al salir de la escuela iba a buscar algo, una droga diferente, solo para probar. Yo comencé a beber desde los 15 años y simplemente nunca paré. Nos emborrachábamos, nos elevábamos con drogas. Al día siguiente nos levantábamos y lo volvíamos a hacer.
Yo solo pensé que conducir mi auto y tomar la autopista iba a ser la mejor forma de resolver mis problemas. Usaba diferentes cosas, como hojillas, para penetrar más, y luego me rascaba la piel una y otra vez. Un día llegué a un punto en el que exploté. Yo sabía que estaba infringiendo la ley y sabía que estaba arruinándole la vida a otras personas, pero no me importaba. Yo solo recuerdo que era como que había crecido llevando una vida salvaje y luego... Me sentí tan infeliz, ¿sabes? Como vacío por dentro. Pero hay buenas noticias. Dios envió a su Hijo a morir por tus pecados. Y pareciera que la humanidad estuviese condenada. Hasta que un día, un niño nació en la ciudad de Belén, nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero este no era un niño ordinario. Él se hizo un chico, luego un hombre y después un predicador, y condujo a una multitud de gente con enseñanzas realmente radicales y extraordinarias como: ama a tus enemigos, ama a aquellos que te maldicen, preséntales tu otra mejilla. Es el más grande maestro que ha existido. Él no era un predicador ordinario. Como ven, el precio del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados. Él tuvo que pagar el precio. Le pusieron clavos en sus manos. Presionado y negado, lo colgaron alto y lo clavaron en una cruz por ti y por mí hace más de 2000 años. Negaron al Hijo. Al Hijo de Dios, nuestro Cordero asesinado antes de que el mundo comenzara, murió. Una de las más agonizantes muertes físicas que una persona pueda sufrir. Lo pusieron en la tumba de un amigo. Por 3 días su madre lloró y por 3 días sus discípulos corrieron. Pero gracias al Altísimo, no es así como termina la historia, porque 3 gloriosos días después, Jesús se levantó de entre los muertos. Pero este no fue un sacrificio ordinario, porque Él se convirtió en el camino, la verdad y la vida. Y ahora tenemos un camino al Padre a través de Él. A través de la cruz, ahora nosotros podemos cruzar como un puente ese abismo causado por el pecado que nos separa de Él. Nos está llamando, pero nosotros elegimos ir. Él nos ha dado todo el amor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Si nosotros solo creyéramos que Jesucristo pagó este precio, Jesús dijo, la verdad será revelada. No habrá más separación, no más miedo a la muerte, no más vacíos en nuestros corazones. Ahora podemos tener vida eterna. Dios le dio al hombre una elección. Él la acepta o la rechaza. Debes tomar una decisión para recibir a Jesús. Tienes que tomar una decisión para recibir a Jesús dentro de ti. ¿Qué debo hacer yo para tener vida eterna? El problema más grande que existe en el mundo de hoy es el pecado. ¿Qué lleva a la gente al odio, la lujuria y a la codicia? Es el pecado. Es una enfermedad que todos tenemos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se pasaron del límite, han quebrantado la ley. Es su camino a la muerte espiritual, a la muerte eterna y al juicio. Pero Jesús dijo, yo puedo hacer algo al respecto. Yo puedo cambiar tu vida. Puedo hacer de ti una nueva persona. Jesús nos pidió que hiciéramos una elección. Él dijo que había 2 caminos en la vida, el camino angosto y el ancho, y tú debes escoger. Hay 2 destinos, el cielo y el infierno. ¿En cuál camino estás tú? ¿A qué maestro le sirves? No tengo que ser juzgado, no tengo que ir al infierno, no tengo que estar perdido. Mi alma ha sido redimida y voy al cielo. Pero primero, debo arrepentirme de mis pecados y recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Eso quiere decir que tienes que estar dispuesto a cambiar tu forma de ser. Puede que no tengas el poder para hacerlo, pero si te rindes a Cristo, Él te dará el poder. ¿Cuántos de ustedes aquí están arruinados, hastiados, pero no saben qué hacer? Si le dan su vida a Cristo esta noche, tendrán ayuda sobrenatural para romper esas cadenas que los atan. Dios no está esperando para juzgarlos. Dios no está esperando para condenarlos. Él está esperando para recibirlos, con misericordia, con amor, con los brazos abiertos, y perdonar todos sus pecados.
Saben, hay solo unos pocos momentos en la vida cuando Jesús de Nazaret pasa frente a nosotros y tenemos una oportunidad como la que tenemos hoy para recibirlo. Puede que no la tenga mañana en lo que respecta a Dios. Hoy hay gente aquí que puede no estar viva mañana. Puede que no oigan el Evangelio nuevamente de esta manera. O su corazón puede que no esté abierto a Dios. Vengan mientras puedan y no lo prolonguen más. Dios está esperándolos para darle la bienvenida con los brazos abiertos, para recibirlos cuando ustedes vengan a Él con arrepentimiento y fe. Es sencillo. Y aún así, sus vidas pueden cambiar. Todo el cielo se regocijará. Ver a mi mamá orando, cuando vi eso, oye, ella realmente quiere que cambie. Yo realmente ya no tenía sentimientos, yo estaba como demasiado mal. Decía, si ella llora, que llore. Cuando pensé en eso, me dije, ¿qué sucede conmigo? Mi corazón se vio endurecido. El pastor nos dijo, tú sabes, si pasas tiempo con Cristo y le hablas, entonces todo lo malo de tu vida empezará a cambiar uno por uno. Ese es el trabajo de Jesús. Yo me dije a mí misma, ¿sabes? Estoy cansada de esta situación y estoy cansada de sentirme horrible. Estoy cansada de estar cansada de mí misma. No me quería a mí misma, así que no quería que me quisieran los demás. Y yo solo pensé, Señor, si hay alguna ayuda. En uno de mis diarios, yo vi que había dos páginas que habían sido goteadas con tanta sangre. No sabía por qué lo hacía, pero seguía cortándome más y más. Y esa situación no mejoraba. No me sentía bien conmigo misma. Así que esa noche decidí orar, pero no sabía qué decir. Así que dije, Dios, yo no sé quién eres tú. Y realmente no sé cómo encontrarte. Pero si tú eres Dios y tú estás allí, quizás tú puedas encontrarme a mí. Y yo le dije, Jesús, si eres realmente como ese tipo me dijo, entonces sácame de las drogas. Y le dije, muéstrame cómo. Fue algo que para mí realmente sucedió. Cuando yo sinceramente le di mi corazón al Señor, yo pude ser real, sincera con Él acerca del dolor que sentía. Cuando supe que Jesús era Dios y supe que Él era el camino, la verdad y la vida, entonces decidí servirle. Cuando tuve esa revelación, estaba de pie y le dije, Jesús, perdona mis errores. Y me sentí salvado, rescatado. Simplemente le dije al Señor, no quiero más ser así, te necesito, Señor. Quiero que me cambies, que me hagas nueva. Cuando llegué a Jesús, todo lo que podía traerle era basura. Necesitaba pedir perdón, necesitaba arrepentirme de mis pecados y tomar otro camino y ser abierto respecto a lo que Dios quería hacer. Yo pienso en la forma como me cortaba mi muñeca y a Jesús lo clavaron ahí. Así era la cicatriz que Él tenía, aunque Él no tuvo que hacerlo. Jesucristo dice, la esperanza es posible, está ahí y está bastante viva. Yo estaba segura de que había esperanza. Estaba segura de que alguien realmente me amaba por mí misma. No hay palabras para describir la paz que me inundó. Dios ha sido consistente y ha sido fiel y hace que lo ame hoy más que nunca. Dios me reveló a mí que Él oye llorar los corazones de la gente desesperada, sin importar dónde se encuentren. ¿Y tú? ¿Qué decisión has tomado? La necesidad de testificar. Marcos 16:15, Jesús nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. En Hechos 1:8, Jesús profetiza, Jesús promete, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo nos manda ir y predicar su mensaje a todo el mundo. Jesucristo nos promete que seremos testigos suyos. Al recibir el Espíritu Santo, recibimos poder. Y ese poder lo recibimos para testificar de Jesús. Y debemos comenzar
a hablar de Jesús, a testificar de Jesús desde donde estamos hasta lo último de la tierra. Debemos testificar como lo hizo Jesucristo. El ejemplo de cómo lo hizo, de cómo él evangelizó de manera personal, se encuentra en Juan 4, del 1 al 26. Veámoslo. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Por eso, él tenía que pasar por Samaria. En Samaria llegó a una ciudad llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Dame un poco de agua. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Tú eres judío y yo una samaritana. ¿Cómo es que tú me pides de beber? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Si supieras lo que Dios da, y quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él. Y él te daría agua viva. Dime cómo vas a sacarla si el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía con sus hijos y animales. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacar agua. Llama a tu marido y ven acá. No tengo marido. Bien, dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Es cierto lo que has dicho? Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres, los samaritanos, adoraron en este monte. Pero ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Créeme, mujer. Llega la hora en que adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran. Pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora. Y ahora es cuando los que de veras adoran al Padre, lo adorarán en espíritu y en verdad. Porque a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu. Y solamente por el poder del espíritu, la gente lo adorará en verdad. Yo sé que el Mesías vendrá. Y cuando Él venga, nos declarará todo. Yo soy el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan. Vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Jesucristo tomó la iniciativa del diálogo. Dice el versículo 7. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús tomó la iniciativa, era una cuestión cultural. Cuando un viajero pasaba por un pozo, normalmente había varias mujeres con su padre o su marido o alguien presente, un hombre presente, porque los hombres no podían hablar directamente con las mujeres, tenían que hacerlo
a través del marido o del papá o del hermano. Y estaban allí porque los viajeros no cargaban con su cubeta. Entonces recargaban sus alcanforas o sus recipientes donde transportaban su agua y le pedían a alguna de las mujeres que estaba allí que les diera de beber, que les sacara agua, y a cambio de eso les daban una propina o una remuneración económica. Entonces era algo común que los viajeros le pidieran un favor a las mujeres a cambio de un beneficio que ellas obtendrían. Entonces aquí vemos el ingenio de Jesús, aquí vemos la sabiduría de Jesús, que él toma la iniciativa del diálogo pidiendo un favor que iba a traer un beneficio a la persona. Después vamos a ver cómo aplicamos esto para poder nosotros evangelizar. La segunda cosa que Jesús hizo es que evadió cosas y preguntas religiosas. En el versículo 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, además de estar hablando con una mujer, que después podemos comprobar que los discípulos se asombraron de que hablaba con una mujer, era samaritana y él era judío, y los judíos y los samaritanos no se hablan entre sí. Entonces ella quiso entrar en contienda, ella levantó muros, pero cuando ella le hace esta pregunta, Jesús no responde esta pregunta. En vez de eso, Jesús le ofrece el agua viva. Esto nos muestra que cuando la gente quiera discutir o quiera cambiar el tema, nosotros nos ciñamos al mensaje del Evangelio. Luego la mujer le hace otra pregunta. En el versículo 12, la mujer le preguntó: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquí está levantando otra muralla, está poniendo otra excusa, está cuestionando, está confrontando. ¿Acaso eres mayor? ¿Tu religión es mejor que la mía? ¿Me estás hablando de una religión diferente? Observen cómo Jesús tampoco respondió a esta pregunta. Siguió hablando del agua viva. La gente siempre va a querer desviarnos del tema. Nosotros, con amabilidad, con inteligencia, debemos pasar por alto eso y seguir hablando con el tema. Una técnica que también utilizó Jesús para evadir preguntas que no quería contestar era contestar con otra pregunta. Si la gente me quiere confrontar o me quiere cambiar el tema preguntándome si creo en una cosa o creo en otra, lo que puedo hacer es volteárselas: ¿qué es lo que usted cree? O si de pronto hablan de religión, pedirles: explíqueme usted sobre su religión. Y ya que uno desvía eso, puede uno continuar hablando de lo que tiene que hablar, que es de Jesús, las virtudes de Jesús y lo que Jesús ofrece. En el versículo 20 la mujer afirma: nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En este caso la mujer sí estaba haciendo un comentario, estaba tocando un asunto que tenía que ver con el tema que le estaba hablando Jesús. En este caso Jesús sí contestó, pues el comentario estaba relacionado con lo que Jesús le estaba compartiendo. Jesús también se concentró en ofrecer bendición. Tenemos que ofrecer a la gente no lo que nosotros podemos darles, sino lo que Dios puede dar. En el versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Tenemos que decirle a la gente: yo conozco a alguien que te puede sanar, yo conozco a alguien que puede restaurar tu familia, tu matrimonio, yo conozco a alguien que puede
restaurar y levantar a tus hijos. Yo conozco a alguien que te puede bendecir económicamente. Yo conozco a alguien que hace milagros. Y ese alguien es Jesús. Y vaya que los hace. Y vaya que cuando evangelizamos, el poder de Dios se manifiesta. Porque más interesado que nosotros es Dios en que la gente se salve. Y la mayoría de las veces Dios ejecuta grandes milagros para demostrar su divinidad y que la gente pueda creer. Entonces tenemos que ser valientes, osados y ofrecer todo lo que ofrece Dios y lo que es capaz Jesucristo. Entonces Jesús le ofrece el agua viva. En los versículos 13 y 14 dice: Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él está comparando lo que los seres humanos buscamos para satisfacernos y está él ofreciendo lo único que nos puede satisfacer y que nos puede llenar, que es la salvación, que es él mismo. Jesús entonces le explicó que él era la fuente del agua viva y cuál era el resultado, que era la vida eterna. Sin embargo, tenemos que entender que debemos confrontar a las personas con su pecado. Jesús confrontó a la mujer con su situación cuando vio que ella mostró interés. Los versículos 15 y 16 dicen: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Cuando Jesús vio que mostró interés, entonces la confrontó con su pecado. Y debemos hacer eso con todos aquellos a quienes les hablamos de Cristo, a quienes les compartimos las buenas nuevas, el Evangelio. Pero lo tenemos que hacer con tacto, lo tenemos que hacer con amabilidad. Lo tenemos que hacer con amor. Jesús conocía el pecado de ella y entonces le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá, sabiendo Jesús que ella no tenía marido. Entonces le dice la verdad en amor, porque la mujer responde con una mentira. La mujer abiertamente miente y le dice: no tengo marido. Los versículos 17 a 18 dicen: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pero vean, Jesús, en vez de llamarla mentirosa, en vez de reprenderla por su mentira, porque estaba mintiendo, le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, había allí una verdad a medias, una mentira disfrazada. La mujer estaba básicamente diciendo: estoy disponible, no tengo marido, estoy sola. Pero no estaba sola, vivía en fornicación con otro hombre. Entonces Jesús busca lo poquito de verdad que había en sus palabras y la felicita: bien has dicho. Cuando nosotros felicitamos a la gente por, aunque sea un poquito de verdad, eso hace que cuando revelamos la verdad y les confrontamos con su pecado, sea de la manera amable como el Espíritu Santo lo hace. La verdad duele, pero duele menos, o es posible, si lo hacemos como Jesús, que la gente ceda, que la gente se dé cuenta de que sí tiene que arrepentirse, en lugar de sentirse acosada o acusada. Entonces, a veces la gente nos habla de su idolatría, de sus dioses, de su religión, y lo que podemos hacer aquí es lo que hizo Jesús. Qué bueno que crees, qué bueno que tienes fe, qué bueno que practicas una religión, qué bueno que adoras eso. Y entonces decirle la verdad. La palabra de Dios dice que los ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan.
que todas las religiones son falsas porque hay un solo camino que es Jesús, pero qué bueno que tienes una creencia. Estamos utilizando la técnica de Jesús, le estamos diciendo la verdad dolorosa, sin embargo, estamos buscando algo bueno, algo positivo en esa persona. Hace muchos años, compartiendo yo esto en la penitenciaría de Santa Marta, en la Ciudad de México, alguien me dijo, porque yo dije que podemos encontrar algo de bueno en cada persona, no importa qué tan malo sea alguien, podemos encontrar algo de bueno. Y me dijo, ¿qué de bueno puede tener la bruja? Había un interno a quien apodaban la bruja. Él se había quedado, por causa de su adicción a las drogas, se había quedado sin piernas, se había quedado ya sin la mayoría de sus dedos, su salud estaba totalmente deteriorada, vivía las 24 horas para drogarse, ya no pensaba en ninguna otra cosa más que en eso. Yo no lo conocía porque siempre estaba adentro del dormitorio 4, que le llamaban el castillo de los monstruos, porque ahí estaban los que más años llevaban y los peores de los peores, y él todo el tiempo andaba con eso. Y le dije, bueno, tiene algo de bueno, porque si así de consagrados y dedicados fuésemos nosotros a Cristo como lo es Él a la droga, ya habríamos alcanzado el mundo entero para Cristo. Y todos se rieron. Pasaron unos meses y entonces conocí a la bruja. Y lo primero que hizo fue maldecirme, decirme que él era hijo del diablo, que él estaba con Satanás, que no quería nada con Dios ni con los cristianos. Y yo oré y me mostró Dios que le tenía que dar 20 pesos. Y 20 pesos para un drogadicto y dentro de la cárcel es muchísimo dinero. Pero obedecí el impulso del Espíritu Santo y fui y le di los 20 pesos. Y cuando él vio los 20 pesos en su mano, me dijo, pero voy a usarlo para drogarme. Y le dije, sí, lo sé. ¿No te importa que sea hijo del diablo? Le dije, no. Aun cuando seas hijo del diablo, Jesucristo te ama y te ama profundamente. Y me empezó a maldecir y a decir, no me digas nada. Y ya me fui yo hacia donde iba. Yo estaba yendo a otro módulo de máxima seguridad. A partir de ahí, cada semana que yo iba, él me seguía maldiciendo y seguía vociferando contra Dios y contra los cristianos. Pero cada vez que yo iba le daba 10 o 20 pesos, o cuando yo llevaba pan, le dejaba pan. Hasta que un día, después de unos 2 o 3 meses, él, cuando me recibió el pan, me dijo, ¿por qué haces esto? Si yo te estoy hablando mal, si yo te estoy insultando. Y le dije, porque Cristo te ama. Y tienes que saber que no importa lo que seas ni lo que hagas, Jesucristo te ama. Entonces me dijo, ¿cuándo podemos hablar? ¿Cuándo tienes tiempo para que hablemos? Le dije, ahorita, ahorita. Y me empezó a contar la miseria de su vida y cómo él ya lo único que quería era morirse, pero que pues él pensaba que ya no había perdón. Y para hacer el cuento largo corto, le compartí el evangelio, le dije la verdad en amor, que él tenía que dejar las drogas, recibió a Cristo. Cada 8 días que yo iba, le seguía yo pues dejando pan, y empezó a asistir a la iglesia adentro, empezó a recibir la palabra de algunos hermanos con quienes les encomendé, y dejó la droga. Todavía fumaba marihuana, me dijo, ya dejé la piedra y dejé esto, pero la marihuana. Le dije, sigue, que Cristo va a hacer la obra en ti. Dejó la marihuana, después ya nada más fumaba, hasta que de pronto un día me dijo, ahora sí me quiero entregar de verdad a Cristo. Ya había pasado cerca de un año para todo esto, y le dije, pero tienes que bautizarte, era algo que yo estaba insistiéndolo, y me dijo, está bien. Y ya planeamos bautizarlo, y sucedió un milagro, porque su madre tenía 5 años que no lo iba a ver, y el día precisamente que se bautizó, su mamá lo fue a visitar. Él andaba en una silla de ruedas. Nosotros tuvimos que
cargarlo para meterlo dentro del tambo y poder bautizarlo. No olía feo, apestaba, era un hedor impresionantemente apestoso, pero lo hicimos. Ese día cuando yo llegué a la casa, mi esposa, en cuanto entré, me dijo, ¿qué es lo que huele tan horrible? Le dije, ah, es que bautizamos a la bruja. Yo ya le había hablado de él. Y me dijo, quítate esa camisa. Me la quitó y la tiró porque de verdad el olor era penetrante. Pero después de ese día, se empezó a bañar todos los días. Cambió su aspecto. Empezó a asistir a las reuniones, a los discipulados. La mamá se reconcilió con él, la familia se reconcilió con él. Y al poco tiempo salió libre y se fue a una casa hogar donde le están dando atención buena. Y él está hablando de Cristo a todo mundo. Y así como antes se declaraba en público y vociferaba que era hijo del diablo, ahora le habla de Cristo a todas las personas. ¿No es maravilloso Dios? Cualquier persona, no importa qué tan hundida esté, puede recibir la salvación si nosotros con sabiduría tenemos amor y somos pacientes para con ellos. Aun cuando la mujer mintió abiertamente, repito, Jesús no la avergonzó, sino que halló lo poco de verdad que había dicho y le expuso su pecado, pero con mucho amor y tacto. Si hacemos esto, vamos a ganar a las personas para Cristo. Y así es cuando le hablamos de Cristo a otras personas. Si tenemos paciencia, si tenemos tacto, si lo hacemos con amor, entonces las personas pueden creer y se pueden salvar. Nosotros utilizamos, y en la tarea lo va a ver, una herramienta que es una encuesta de opinión personal. Y la idea es pedirle a familiares, amigos, conocidos, oye, ayúdame, tengo una tarea que hacer, ayúdame con mi tarea. Es una encuesta, a todos nos gusta ayudar, a todos nos gusta dar, siempre y cuando no sea dinero. Y si le pides que te ayude, entonces le estás dando la oportunidad que dé su opinión, y si lo escuchas con atención y no lo interrumpes y no lo censuras, simplemente lo escuchas, te habrás ganado el derecho a que te escuche y entonces podrás compartirle. Y puede ser que no acepte a Cristo, puede ser que sí, puede ser que acepte a Cristo y acepte el curso, puede ser que no acepte a Cristo pero acepte el curso. Sea como sea, cualquier oportunidad o ventana que te dé para que le puedas hablar de Cristo es a través de esa encuesta que la vas a tener, y con paciencia y con oración vas a poder ganarlos para Cristo. Los versículos 21 al 26 dicen: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aun cuando Jesús le mostró su error, que adoraban lo que no sabían, le explicó quién es Dios y lo que Dios quiere. Y entonces ella estaba lista para creer y recibir. Jesucristo viviendo su vida en nosotros. La necesidad de recibir a Jesús. ¿Alguna vez has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal? Antes de responder, permíteme explicar la pregunta. Para entender bien esta pregunta, primero debes entender el significado de las palabras Jesucristo, Salvador y personal. ¿Quién es Jesucristo? Mucha gente reconocerá a Jesucristo como un buen hombre, un gran maestro o incluso un profeta de Dios.
Estas cosas son definitivamente ciertas de Jesús, pero ellas en realidad no definen quién es Él. La Biblia nos dice que Jesús es Dios en carne, que Él llegó a ser un ser humano, Juan 1:1, Juan 1:14. Jesús vino a la tierra para enseñar, sanar, corregir y perdonarnos y aún más para morir por nosotros. Jesucristo es Dios, el Creador, el Señor soberano. ¿Crees en este Jesús? Pero, ¿qué es un Salvador y por qué necesitamos un Salvador? La Biblia nos dice que todos hemos pecado, hemos cometido actos malvados, Romanos 3, versículos 10 al 18. Como resultado de nuestro pecado, somos merecedores de la ira y el juicio de Dios. El único castigo justo por pecados cometidos contra un Dios infinito y eterno es un castigo infinito. Romanos 6, 23, Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Esa es la razón por la cual necesitamos un Salvador. Jesucristo vino a la tierra y murió en nuestro lugar. La muerte de Jesús fue un pago infinito por nuestros pecados, 2 Corintios 5, 21. Jesús murió para pagar el castigo por nuestros pecados, Romanos 5, 8. Jesús pagó el precio para que nosotros no lo tuviésemos que hacer. La resurrección de Jesús de entre los muertos probó que su muerte fue suficiente para pagar el castigo por nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Jesús es el único Salvador, Juan 14, 6, Hechos 4, 12. ¿Confiarías en Jesús como tu Salvador? ¿Es Jesús realmente tu Salvador personal? Mucha gente ve el cristianismo como el asistir a la iglesia, la celebración de rituales o el no cometer ciertos pecados. Pero eso no es el cristianismo. El verdadero cristianismo es una relación personal con Jesucristo. Aceptar a Jesús como tu Salvador personal es poner tu fe y confianza personalmente en Él. Ninguno es salvo por la fe de otros. Nadie es perdonado por hacer ciertas obras. El único camino para ser salvo es aceptar personalmente a Jesús como Salvador. Confiar en su muerte como el pago por tus pecados y en su resurrección como la garantía para tu vida eterna, Juan 3:16. ¿Es Jesús tu Salvador personal? Si quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, dile a Dios las siguientes palabras. Recuerda, hacer esta oración o cualquier otra no te va a salvar. Es solamente el confiar en Cristo y en su obra consumada en la cruz lo que te puede librar de la muerte. Esta oración es simplemente una manera de expresar a Dios tu fe en Él y agradecerle por proveerle su salvación. Puedes repetir esta oración conmigo ahora. Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo, pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía y a través de la fe en Él yo puedo ser perdonado. Me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para la salvación. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón, el don de la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué es indispensable recibir a Jesús? Es indispensable recibir a Jesucristo para que entre a nuestro corazón y nos dé poder. Apocalipsis 3:20, Jesús dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una de las principales razones por las que debemos recibir a Cristo es porque así Él nos da poder. Porque tenemos que entender y saber esto, que la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es humanamente imposible. Si analizamos la vida de Cristo, no hay ser humano que pueda vivir la vida de Cristo. Por eso es que mucha gente no se quiere acercar a Cristo, porque dice: no, es que a mí me es imposible hacer esto o dejar esto.
Y tenemos que decirles, es que la vida cristiana no es difícil, es humanamente imposible. Jesucristo es el único que ha vivido y puede vivir esa vida. Por eso no se trata de que tú lo intentes, se trata de que Jesús entre a tu vida y haga el milagro y te dé el poder para vivir la vida que Él quiere que vivas. Por eso, para andar en el Espíritu, debo rendir mi voluntad totalmente a Cristo para que Él viva en mí. La segunda razón por lo cual es indispensable recibir a Cristo es para que viva su vida en nosotros. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana no es lo que nosotros hagamos por Cristo, sino lo que Cristo hace en nuestra vida y a través de ella. Ya aprendimos la primera razón. Cristo tiene que entrar a nosotros porque la vida cristiana es imposible. Solamente Él la puede vivir. Porque la única manera que Él nos puede dar poder es entrando a nosotros. La segunda razón, es indispensable recibir a Cristo para que viva su vida en nosotros. Porque la vida cristiana consiste en lo que Él hace en nosotros, en lo que Él hace por nosotros y a través de nosotros. Entonces no se trata de imitar a Cristo o de tratar de ser como Cristo o de esforzarnos en obedecer a Dios. Se trata es de rendirnos para que Jesús viva su vida en nosotros y entonces podamos obedecer a Dios y andar en el Espíritu. Y entonces no nos podemos gloriar de nada porque no es nuestro esfuerzo, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Cristo. Y ese es el conflicto de la mayoría, que cuando lo intentan fracasan, pero cuando se rinden y cuando se entregan y cuando dejan que Jesús lo haga, es cuando tienen victoria. Por eso Jesús dijo que son bienaventurados, felices, muy dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, que es la justicia, la paz, el gozo y el poder de Dios en el Espíritu Santo. Y tercera razón, es indispensable recibir a Cristo para que podamos dar fruto. Gálatas 5:22-23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El hecho de que Jesucristo vive en nosotros es lo que hace que se manifieste en nosotros el fruto. Nosotros no podemos producir el fruto, pero sí lo podemos llevar. Quien produce el fruto es Jesús en nosotros. Y por eso dice que el que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, solamente en Cristo podemos dar fruto. ¿Quién tiene el control? ¿Jesucristo o nosotros? Estos dos círculos representan dos clases de vida. El lado izquierdo representa la vida autodirigida. El yo está en el trono y Cristo está fuera de la vida. Los intereses están dirigidos por uno mismo, por lo que resultan en discordia y frustración. El lado derecho representa la vida dirigida por Cristo. Cristo está en la vida y en el trono. Yo, cediendo el lugar a Cristo, lo que resulta en armonía con el plan de Dios. ¿Cuál círculo representa su vida? ¿Cuál círculo le gustaría que representara su vida? La vida controlada por Cristo. El círculo representa nuestro corazón, desde donde se controla toda nuestra vida. La cruz representa a Cristo en el trono de la vida. La E representa el ego, el yo destronado. Y los intereses están bajo el control de Dios.
Repetir. Y los intereses de nuestra vida están bajo el control de Dios, lo que resulta en armonía con el plan de Dios: paz, gozo, poder y propósito. Y entonces tenemos una vida en abundancia, tenemos una vida controlada por Cristo, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sin embargo, la vida puede estar controlada por nosotros y el ego estar ocupando el trono de nuestro corazón, Cristo destronado, y los intereses de nuestra vida controlados por el ego, lo cual siempre resulta en preocupación, temor, pecado y fracaso. ¿Cuál círculo representa su vida? ¿Cuál círculo le gustaría que representara su vida? Instrucciones. A continuación, vienen las cuatro acciones de amor del discípulo. Aplica, memoriza, ora, resuelve. Si una enseñanza no se pone en práctica, es infructuosa y no lleva fruto en quien la recibe. Si ya realizaste estas cuatro acciones de amor, termina el video aquí. Posiblemente ya resolviste el formulario y este video únicamente es de repaso para afirmar lo que ya aprendiste, lo que ya leíste. Es importante reafirmar las enseñanzas que hemos recibido. Pero si aún no las realizas, si no has hecho el formulario, si no lo has completado, continúa con el video para realizar estas cuatro acciones de amor del discípulo. En la descripción de este video se encuentra el enlace al formulario si prefieres hacerlo de esa manera. Pero si aún no lo haces o prefieres hacerlo aquí con este video, entonces vas a necesitar un cuaderno o una hoja en donde escribas, una pluma o un lápiz. Entonces pausa el video hasta que los tengas listos. Si no los tienes, puedes regresar para completar la lección. Reproduce el video cuando ya tengas con qué y dónde escribir. Aplica. Siguiendo el ejemplo de Jesús, pide el favor a 5 o más familiares, amigos o vecinos que te ayuden a hacer esta tarea de contestar 10 breves preguntas de una encuesta de opinión popular acerca de la desintegración familiar. Escribe los nombres de a quienes les vas a pedir que te hagan favor de hacer tu tarea. A partir de hoy empieza a orar por ellos y comunícate con ellos a la brevedad posible y diles algo así como: fíjate que estoy tomando un curso y me dejaron una tarea, ¿me podrías ayudar? Se trata de contestar una breve encuesta de opinión popular acerca de la desintegración familiar. ¿Me ayudas? A continuación, escribe en tu cuaderno las preguntas de la encuesta. Pausa el video cada vez que sea necesario. Encuesta de opinión popular. Pregunta a cada uno y anota sus respuestas sin hacer ningún comentario ni contradecir ni corregir nada. 1. ¿Qué piensas acerca de la situación actual del mundo? 2. ¿Llegará el hombre a resolver los graves problemas mundiales, como son la contaminación ambiental, explosión demográfica, drogas, guerras, etcétera? 3. ¿Cuáles crees tú que sean los principales problemas que están desintegrando a la familia hoy? 4. ¿Crees que eso existe por la pérdida de la fe? 5. ¿Conoces la razón real de los problemas que aquejan a el mundo? En caso afirmativo, ¿cuál es? 6. ¿Te gustaría saber lo que Cristo enseña sobre cómo tener buenas relaciones con la familia, esposa, etcétera? 7. ¿Para ti quién es Jesucristo? 8. ¿Te gustaría tomar el curso de relaciones humanas basado en las enseñanzas de Jesucristo? 9. En caso afirmativo, ¿te gustaría tomar el curso autodidácticamente o que yo te lo imparta? 10. ¿Quisieras recibir a Jesús en tu corazón ahora mismo? Si quiere, pídele de favor que cierre sus ojos y repita esta oración después de ti. Señor Jesús, yo te necesito.
Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si alguna persona de la encuesta aceptó tomar el curso autodidácticamente, dale copia de los primeros rudimentos, o envíale el enlace de la lección 1, explícale cómo se hace y que te lo entregue cuando termine para calificarlo o lo envíe y te avise por WhatsApp o Facebook. Si aceptó que tú le impartas el curso, acuerden lugar, día y hora y comienza a impartirle el curso en línea o presencialmente. Jesucristo te va a usar. Escribe los nombres de 5 o más familiares y amigos a quienes pedirás ayuda para que les hagas la encuesta. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Memoriza. Transcribe Marcos 16:15 en tu hoja y repítelo 10 veces en voz alta. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Ora. Escribe esta oración y agrega algo personal. Padre, te entrego mi vida y te pido que Jesús tome el control de mis pensamientos, emociones y voluntad, y cumpla tus propósitos en mí. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Resuelve. Contesta cada una de las siguientes preguntas y solamente escribe en tu hoja el número de la pregunta y la letra de la opción correcta que elegiste. 1. Escribiste los nombres de 5 o más familiares y, o, amigos a quienes vas a pedir ayuda con tu tarea y les vas a llamar a la brevedad. A. Sí. B. No. 2. Escribiste Marcos 16:15 y lo repetiste 10 veces en voz alta. A. Sí. B. No. 3. Escribiste la oración y agregaste algo personal. A. Sí. B. No. Selecciona la opción correcta de acuerdo a lo aprendido en la lección. Aun cuando en algunas preguntas todas las opciones son correctas, selecciona la correcta con base al contenido de la lección. 4. ¿A dónde nos manda Jesús a ir? Marcos 16:15. A. A los perdidos y pecadores. B. A todas las ciudades y aldeas. C. A todo el mundo y a todas las naciones. D. A todo el mundo y todos los pecadores. 5. ¿Qué nos manda hacer? Marcos 16:15. Mateo 28:19. A. Predicar el evangelio y hacer seguidores. B. Predicar a Cristo y hacer discípulos. C. Predicar el evangelio y salvar perdidos. D. Predicar el evangelio y hacer discípulos. 6. ¿A quiénes nos manda ir? Marcos 16:15. A. A todos los perdidos. B. A todo el mundo. C. A toda criatura. D. A toda nación. 7. ¿Qué sucederá con los que crean y sean bautizados? Marcos 16:16. A. Serán salvos. B. Serán perdonados. C. Serán hechos hijos de Dios. D. Serán limpiados. 8. ¿Qué debemos enseñar a los que creen y se bautizan? Mateo 28:20. A. Todas las cosas escritas en la Biblia. B. El Evangelio de Jesucristo. C. Todas las cosas que Jesús enseñó guardar a los discípulos. D. Todas las cosas que Jesús enseñó. 9. ¿Qué te promete Jesús si enseñas su palabra a otros? Mateo 28:20. A. Que seré lleno del Espíritu Santo. B. Que seré salvo. C. Que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. D. Que estará conmigo cuando lo haga. 10. ¿Cuál es una de las razones principales para recibir a Cristo? A. Recibir el Espíritu Santo. B. Que entre a nuestro corazón y nos dé poder. C. Ser salvo. D. Dejar el pecado. 11. ¿Quién es el único que puede vivir la vida cristiana? A. El Espíritu Santo. B. El Padre. C. El apóstol Pablo.
de Jesús. 12. ¿En qué consiste, entonces, la vida cristiana? Gálatas 2:20. A. En seguir a Cristo. B. En esforzarnos en ser como Cristo. C. En lo que Jesús hace en mi vida y a través de ella. D. En esforzarnos por vivir como Cristo. 13. ¿Dónde debe estar Cristo para vivir en armonía al plan de Dios? A. En el trono de mi corazón. B. En mi mente. C. En mi hogar. D. En mi vida. Al terminar el video con las cuatro acciones de amor del discípulo, aplica, memoriza, ora, resuelve, envía tus respuestas por WhatsApp a quien te envió este enlace. Escribe tu nombre y a continuación solamente las letras de tus respuestas. Por ejemplo, 1A, 2A, 3B, 4A, 5B, 6D, etcétera, conforme a lo que respondiste cuando contestaste cada una de las preguntas de las cuatro acciones de amor del discípulo. O envíalo por email al correo cursosaudiovisualesfe@gmail.com. Envía la misma información y recibirás tu evaluación por el mismo medio. Si estás tomando este curso de manera presencial en un video, entonces entrega la hoja al instructor. Y si lo estás tomando en línea, tómale foto a tu hoja y envíasela al instructor como él te lo indique.